Esta es la Avenida de la Cultura en la ciudad del Cusco, Perú. Estamos en la Avenida de la Cultura en la ciudad del Cusco, que es, según mi lectura, como que la nueva expansión, por así decirse, del Cusco, ¿no? Después de la época, del virreinato, cuando empezó la República, el Cusco se expandió. La primera construcción, más allá del centro histórico, fue probablemente la Avenida Pardo, por ejemplo, ¿no? En la época de la República, mediados del siglo pasado, qué sé yo, ¿no? O sea, un tiempo de esos. Y ahora, en este nuevo auge del Perú, podríamos así decirlo, el 2000, el nuevo milenio, por así decirlo, quien se está, la expansión, que esa avenida es más antigua que el 2000, pero la expansión, el comercio y todo, los ojos están puestos en Cusco, en cuanto al comercio, en la expansión, en esta avenida, que es la Avenida de la Cultura, una avenida muy larga que está llena de construcciones tan alucinantes como esto, que es la Caja Municipal del Cusco, señores. Mire usted, quizás por ver ese tipo de cosas ya podemos entender un poquito esos vidrios y esas cosas grandes, ¿no? Señores, es un banco, ellos sí lo pueden hacer, pero bueno, ese es otro tema. Al frente, acá tenemos, mira, yo quiero felicitar a la municipalidad de Huanchac, que es el distrito donde estamos, muy bien todo señalizado por todas partes, muy chévere, muy, muy, muy bacán. Es un distrito muy limpio también, muy bonito el tema de Huanchac, mira acá, bacán. Sí, que sus felicitaciones de aquí a quien se encarga de esas cosas en la municipalidad de Huanchac. Ahora vamos a empezar a caminar por los lados para ver, para que usted vea un poquito más. Mira acá, mira ese pata, mira ese pata. Tiene su pari ahí para que pares. ¡Blum! Se metió el tío, ¿no? Y hay un paso peatonal. Bueno, bienvenidos al Perú, señores. Eso no es exclusividad de Lima, por si acaso. Filmado in situ. Acá hay un restaurante muy bonito que tiene unos muy buenos precios. Son muy buenos precios, mira, y te lo están diciendo. Ya estamos en un Cusco distinto. Acá ya no hay el que te va a vender por turista, porque te eres gringo, te va a vender. No, acá ya es un Cusco, para mí entender, mucho más honesto, y en el cual yo, como ciudadano peruano con DNI, me siento muchísimo más cómodo que en la parte del centro histórico, donde creen que yo soy inglés o, no sé, por Brunei, o decir un país carísimo, por decir un país caro, no por nada en particular con los ingleses, pero vengo de unas tierras donde mis sueldos son $5,000, entonces eso no me gusta, porque yo no gano $5,000. Es más, si ganara $5,000 me gustaría menos, pero pese a que no los gano, prefiero que me traten en un sitio más, me parece que es más auténtico, más como debería ser. Acá hay un pequeño taller, pero yo creo que el tema de la Avenida de la Cultura, de hecho, ese paso es enorme, ¿eh? Si yo tendría que caminar por los dos lados de la Avenida de la Cultura, pero mira qué bonitas las casas, ¿no? Por la Avenida de la Cultura, hago un video, el video tendría que durar más o menos unas 4 o 5 horas, ¿no? Hay mucho comercio también, hay mucho tema de tráfico de buses, es como que la Avenida Javier Prado para los buses en cuanto a la ciudad, bueno, no tanto, la Avenida Javier Prado, no. Evitamiento debería decir, porque Javier es por cierto sector nada más de la ciudad de Lima. ¿Ya? Hay sus casas. Acá, por ejemplo, ya parece que ya estamos más en Perú, ¿no? Porque hay chifas, por ejemplo, ¿no? En otras partes del Cusco no hay tanto chifa, entonces no parece que estuviéramos tanto en el Perú. Aunque suene curioso. Acá al frente vamos a ver un Taylor. Acá otra casa. Y acá hay una de la más grande cadena de librerías de este país. Está acá, que se llama Tai Loi, que por supuesto es, así como Wong es de inmigrantes chinos peruanos, Tai Loi exactamente igual. Una música bien fuerte. Bueno, es Tai Loi, es exactamente igual. No es supermercados, sino es librerías. Y aquí vamos a mostrarles un poquito para que usted vea el boom de la construcción también en el Cusco. Por supuesto, no va a ser menos el Cusco. Aquí recuerde usted que el Cusco, para la cantidad de habitantes que tiene y para su producción industrial, porque la mayor cantidad de dinero que entra aquí no es por su industria, no es por su, digamos, por sus, algunos sí, por supuesto, ¿no? Oro, qué sé yo, pero principalmente es el turismo, sobre todo en la ciudad del Cusco, vamos a decirlo así. Entonces, hay un nivel económico más alto que cualquier otro departamento que tenga la misma cantidad de población, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Ayacucho debe tener un similar, pero en Cusco tengo un poco más, no sabía decir datos exactos. Pero sus vecinos, Abancay, el mismo Ayacucho y Huancavelica, que está un poquitito más cerquita, Cusco, tú te das cuenta que son súper, súper
mucho más, hay mucho más dinero, ¿ya? Por ahí va la cosa. Yo no sé si más desarrollados, pero hay más dinero, ¿ya? Ese es un tema por ahí. Y es un tema también, de llamado a atención y de decir en voz alta, ¿no? Que el desarrollo, la cantidad de dinero que tiene Cusco, no necesariamente lo está utilizando como, por ejemplo, otros departamentos, ¿ya? Vamos a llamarlo, vamos a decirlo de esa manera, para no ofender a nadie, ¿ya? Acá hay un gimnasio. O sea, esto es ya pues totalmente, extremadamente local. Es un gimnasio local, para gente local. Mira que este edificio aquí es loco, cómo lo han hecho. Espantero, un estilo napolitano, unas pizzas que están cerradas. Mira, sé qué loco ese edificio. Parece que es de departamento de oficinas, ¿no? Hay de todo un poco en venta, medio redondeado, con un estilo único, ¿no? Y un descuido total en la... En la escalera, mira, o sea, no descuido, pero mira la escalera sencillísima y mira arriba el edificio, toda una construcción muy particular. No, cosas que yo no entiendo, no sé. Me pregunto y me sigo preguntando. Espero que alguno de ustedes tenga la respuesta. Aquí hay una bonita fachada. Este es un restaurante típico peruano de cosas de brasas. Siempre ponen así afuera, ¿no? Y acá hay más departamentos, más casitas. Por momentos me da la sensación de que sí estamos en Perú y por momentos no. Hay cosas que veo que no... Esto, por ejemplo, ya no se ve mucho en las avenidas de nosotros en otras ciudades. Por ejemplo, en Arequipa, en Lima, qué sé yo, ¿no? El hecho de que no solamente el peatón pueda venir, sino también se pueden estacionar autos, ¿no? Eso ya se está perdiendo un poco. Acá en la Avenida de la Cultura, sí, o sea, la han hecho más ancha. Eso está muy bien, por ejemplo. Eso es felicitaciones a los involucrados, ¿no? Puedes aún dejar tu auto y así, ir al negocio y regresar, ¿no? Y es una avenida importante. Muy bien, entonces nos vamos a acercar. Acá se ve más movimiento de gente. Hay un supermercado, no es un supermercado, perdón, es un mercado de la familia, dice, porque yo lo pasé por antes, pero es chico. Se llama La Canasta, ¿ya? Y es la tercera cadena local de supermercados que yo estoy viendo. Porque está Orión, hay uno solo, algo parecido de Sol, y ahora vemos otro que es La Canasta. Así que mire usted, el Banco de Crédito ha puesto ahí su... ¿Cómo se llama esto? Su tema. Su tema. Y bueno, ahí está el supermercado, se nos pasó una vuelta, lo vamos a entrar. Es un mini market, más que un mini market, es un supermercado, pero tiene de todo, por supuesto. Y sobre todo tiene mucho movimiento. Esto es lo principal, aquí hay una pollería. ¿Ya? Entonces ahora ya vamos a ver mucho más gente caminando, vamos a ver más sus costumbres, vamos a ver más, digamos, cómo ellos interactúan con la vida, con el mundo. ¿Ya? Vamos a ver diferentes, acá hay otro de especialidad de la casa, mollejita. Manja tu restaurante, heladería afuera, bendita gula. Eso es definitivamente un restaurante, ¿no? Yo estoy enfocando para que usted vea más o menos los cusqueños de a pie, las personas de Cusco, cómo son, cómo viven, un poquito de lo que los viajeros caminantes podemos ver. Aquí hay un pequeño parquecito también, ¿no? Hay un cartelito que no está. Y ahora vamos a ir más bien al lado del frente para ver otros negocios diferentes en la misma avenida. Pero antes de cruzar el frente en ese pase peatonal, vamos a mostrar acá la variedad de edificios, ¿no? Parece una colección de uno. Mientras más difícil, mientras más distinto uno del otro, mejor, ¿no? Parece que fue una competencia. A ver, ¿quién hace lo más diferente el uno al otro? Boom, y comenzaron a construir este grande, de este tipo con vidrios afuera. Este chiquitito se quedó ahí. Este acá, otro grande, también construyó algo diferente. No, cada uno es como, a ver, ¿cómo seamos más distintos uno de los otros? ¿Cómo nos separemos, nos diferenciemos mucho entre nosotros, ¿no? Es como un poquito la vida y la filosofía de vida de muchísimos peruanos históricamente. Y que nadie me diga que no, porque yo nací acá. Cruzando la Avenida de la Cultura, felicitaciones de nuevo. Todas estas señaléticas, está bien chévere, con su sol de Cusco verde, bien bacán, sus semáforos. Y vamos a entrar, vamos a ver, para que yo sea el movimiento, no solamente de personas, sino de autos, ¿ya? En Cusco, por supuesto, hay muy buenos autos. En transporte, en general, me podía atrever a decir que es uno de los mejores del Perú, ¿ya? El tipo de buses públicos, ellos no tienen esa combi de mío, tienen pero muy poquito, ¿ya? Pero muy poquito. En algunas rutas quizás menores. En el Valle Sagrado de los Incas, que es acá al lado, tienen unas camionetazas que le manejan, tú le tomas un micro, te cuesta 50 centavos de pueblo en pueblo y son unos carrazos que entran todos en Mercedes Benz.
O sea, en ese sentido el Cusco sí ha sabido, y eso es la felicidad, una de las mejores felicitaciones que yo le puedo hacer a la gente en Cusco en general, es que su transporte es muy bueno. Se han preocupado, mira, hay buenas unidades, ¿ya? Hay un buen tema, ¿no? Hay un orden, en ese sentido sí han logrado lo que en muchas otras cosas aún no lo logran. Hay que pensarlo así, aún no lo logran, pero sí lo van a lograr, por supuesto. Muy bien, entonces tienen que lograrlo, ¿no? Tienen que hacer, por ejemplo, que esa construcción tan fea y tan grande no cague la vista de tan bonito lugar como la Avenida de la Cultura, ¿no? Por ejemplo, ese es un tipo de cosas de las que yo les he dicho en muchos, estoy comentando en muchos otros videos, ¿no? Tiene que haber un tipo de responsabilidad, así como existe una ley, ¿ya? Como existe una ley que tiene que proteger esa construcción y poner unos verdes, unas mallas verdes para que cualquier piedra extra no caiga a la calle y mate a una persona, ¿no? Por seguridad. Y también, como hay a poner esas mallas más finitas para que no pase el polvo, porque los vecinos se quejan. Todo este tipo de normas que existe, que estas empresas lo hacen solo porque es una norma, pues no, seguro no lo harían, ¿no? Esto te lo aseguro, ¿no? Así como se garantiza que lo hagan. De la misma manera, debería haber una norma que diga que cuando se termine construcción, tiene que tarrajear esa vaina. Así cueste más. Tiene que ser. Eso no puede quedar así. Esa es una vergüenza para la ciudad. Es un roche, porque eso está ahí un año, dos años, tres años, cinco años, ¿ya? De ahí construyen al costado un edificio y no se nota. Pero ese edificio que van a construir, su otro lado también va a seguir así abierto. Entonces, o sea, expuesto. Entonces tiene que haber una norma, tiene que haber una ley para que determine eso. Una liberación de impuestos, algo, hagan algo, no sé. Liberación de impuestos, digamos que condenen, perdónenle unos impuestos. No sé, es la forma, mira, yo no sé, yo no soy político, no soy muchísimo menos técnico en esas cosas, pero creo que me parece que sería mejor, punto. Acá hay otra bodega, señorita, una tienda, perdón, de ropa antigua, ¿o no? No, para nada, tiene nada antiguo. La tienda es antigua, la música que escucho en el fondo es aún más antigua, otro chifa, pero la ropa no es antigua. Acá mira cosas, por supuesto que no tiene nada que ver, el turismo. Aquí ya no hay lugares turísticos, chullos. Ya no, ok. Gracias. Aquí ya no hay cosas turísticas. Ya no hay chulo. Y acá hay, mira, todavía venden este plástico. Yo también creo que lo van a prohibir pronto. Y acá hay una financiera en un edificio. Ahí está. Siempre les gusta el tema redondo. Bueno, ya es otra cosa. Entre gustos y colores no han escrito los autores, ¿no? Pero siempre y cuando se terminen todo, se complete toda su inversión, su intención. De construirlo todo bonito en corto plazo. No haga una construcción en 20 años. Eso déjelo a los bancos para que le cobren a usted. Muy bien, acá hay tiendas de otro tipo. Por supuesto, acá está Vitel, una compañía de telefonía que entra, que si no me equivoco es de Vietnam. Alucina usted, ¿ya? Y acá estamos, bueno, este es un colegio, ¿ya? Que es un colegio que se llama Señorita. Man, ¿cómo se llama, señorita? Colegio Landazuri, ¿no? ¿Qué señorita? Colegio de señoritas Landazuri Ricketts, man. ¿Usted sabe quién es Landazuri Ricketts? Man, qué loco. Landazuri Ricketts es fue un cardenal en el Perú. Un par de cardenales antes o algo así. En la época bien complicada del Perú. Pero bueno, creo que era un señor tan mayor que creo que ni hablaba. El señor con... No me acuerdo mucho. Pero eso es una persona que en vida ha existido acá en vida hace muy poco. Por ejemplo, han puesto un colegio, es un colegio nuevo. Pero qué loco, ¿no? Poner a un obispo que creo que estuvo un poquito complicado con la época del terrorismo en Ayacucho. Este también, o el Ciprani. El Ciprani, definitivamente. El Ciprani, yo no creo que ningún colegio tenga su nombre, ¿no? O sea, o sí existe algún colegio en alguna parte del Perú que se llame colegio de señoritos, o colegio de jóvenes, o colegio, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cipriani, ¿habrá? ¿Qué mierda lo quiere pertenecer a ese colegio? Y si tu vieja te metieron, puta, qué feo, man. ¿De qué colegio has estudiado? Colegio Cipriani. Qué fuerte. Bueno, si estás de acuerdo conmigo, por ahí que te estás. Si eres muy católico, radical, así obtuso, y en ese momento estás reventando el hígado horrible porque me estoy riendo de una persona que me dijo que yo era defectuoso. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ah? ¿Qué quiere que le diga al señor que me dijo que yo era una mercadería averiada? Que yo por ser gay era mercadería averiada. ¿Qué quiere? ¿Qué espera tú? ¿Qué esperas que le voy a contestar a él? No, pues, bueno. Acá estamos en la salida de un colegio, parece. Y ese es un colegio más grande, más famoso y con un nombre más histórico. Es San Antonio Abad, igual que la universidad.
Hay una universidad, ahí está el colegio. Mira todos los padres a la espera de los niños. Mira qué loco, vienen los papás, claro, porque no... ¿Cómo más, no? No. Hay colegios que todo esto no ocurre, ¿no? Un colegio que es puro auto, estacionamientos, los buses, todo acá son chicos que vienen... Los papás que vienen a recogerlo en auto, caminando, qué sé yo, ¿no? Pero muy bonito su uniforme del colegio Abad. Muy bien, San Antonio Abad. Y allá al frente está el edificio, es extraño. Y yo en estos momentos me estoy dirigiendo para filmar uno de los éxitos del Perú contemporáneo, el mall. Que les gusta tanto a los malls, nos gusta tanto a los peruanos. Vamos a ver si me dejarán filmar en este mall del Cusco. Hasta ahora no he tenido ningún inconveniente en el Cusco, absolutamente al contrario. La gente es súper buena onda. Yo me despido de este pequeño video. Esto, mira, yo ya tengo 20 y tantos días y todavía no me acostumbro a la altura. Qué loco, ¿eh? Que esto nunca me ha pasado. Que estoy viejo ya. Antes no, antes venía ya 4 o 5 días. No, no, siempre cuesta un poquito. Porque yo no soy deportista, yo no hago deporte, yo no tengo una vida física muy activa. Así que es por eso. Bueno, entonces me voy a despedir, pero antes quería agregarles de que no me digan, por favor, ¡ay, esa no es toda la vida de la cultura! No es toda la vida de la cultura, debe ser el 10% de la vida de la cultura. Pero no puedo hacer un video tan largo porque... lamentablemente no es una avenida, hay muchos espacios entre medio de la avenida, eso se lo digo. Entonces no podía hacer yo un video completo de todas tus dos partes. No, pero bueno, en todo caso, si quieren que haga más videos, me dicen nomás el número de cuenta, yo me depositan ustedes en mi número de cuenta y hago el viaje a donde ustedes quieren el video que quieren. Teléfono para contratos. Bueno, entonces ahora sí, como siempre les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.